tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidas, como siempre. Este es el programa Diosas, que ha hecho, sin duda alguna, que se revolucione un poco el tema de la discusión entre mujeres acá en Bolivia. La discusión entre mujeres no tiene que ser una discusión baladí, una discusión de temas intrascendentes, como muchas veces y en otros programas televisivos se ha planteado. La discusión entre mujeres tiene que ser profunda, como son profundas nuestras luchas y como son profundas nuestras intenciones de transformar este mundo para hacerlo un mejor lugar para vivir. En ese camino y en esa búsqueda me he encontrado con un grupo maravilloso de mujeres en México. Mujeres que han decidido presentar una norma y que además ha sido aprobada por el Parlamento mexicano, que exige bajo pena y sanción que nadie debería presentar fotografías o imágenes de mujeres o de hombres desnudos o en situaciones que violen su privacidad sexual. La ley se llama Ley Olimpia, y es justamente Olimpia quien el día de hoy está con nosotros junto a otras dos luchadoras y activistas. Les doy la más cordial bienvenida, un saludo hasta México, bendita sea la tecnología que puedo estar con ustedes ahora mismo. Olimpia Coral Melo, un saludo, encantada de conocerte. Contame un poquito, por favor, cuál es tu historia personal para entender por qué la ley y entender por qué lleva tu nombre y todo aquello. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo, perdón, yo soy parte también de diversas colectivas feministas, organizaciones de mujeres como el Frente Nacional para la Solidaridad y Defensoras Digitales. Y desde hace ya casi 8 años hemos estado trabajando, estudiando, analizando en torno a la violencia digital contra las mujeres y las niñas en México. Hace algunos años, cuando yo era muy joven, pues yo tenía un novio, esos novios de los que una quiere o no. Una se enamora con todo el tema del amor romántico que además nos meten a las mujeres. Y pues esa pareja algún día me propuso hacer un video sexual. Yo obviamente acepté porque además crece este falso constructo de conocimiento que seguramente eso es lo que a lo mejor otras mujeres no le dan, o la rivalización entre mujeres y muchas cosas que aprendemos en este sistema pues tan misógino y tan de rivalización entre nosotras. Y pues total que acepté grabar este video. Después de algún tiempo, ese video sexual se hizo público, se hizo viral. Yo soy de la Sierra Norte de Puebla, de un lugar muy chiquito, digamos, en las provincias de México, que se llama Huauchinango. Y pues, obviamente... ¿Cuándo habías terminado tu relación con él? ¿Ya había terminado bien o mal, como sea? Y ahí tu video se hace viral. Bueno, eso es intrascendente, ¿no? O sea, el terminar bien o mal no es ninguna conducta para difundirlo o no. Simplemente fuimos novios y después no, y después se difundió el video. Y bueno, cuando seguía yo, digamos, pensando que no pasaba nada, que yo no había dado cuenta, ese video se hizo viral, se hizo muy público, y después de varias semanas en las que empezó a hacerse público, pues algunas personas me empezaron a pedir dinero a cambio de bajar ese video, o alguno de ellos me dejó, incluso me iba a pedir sexo a cambio de bajar ese video con animales, etc. Obviamente yo no accedí, pero sí es un miedo terrible, porque además lo primero que cuando buscas esto, lo primero que pasó en internet cuando yo busqué era que se llamaba porno venganza. Los inicios de esto pues eran en Estados Unidos, en Revenge Porn. La gente lo asumía como que pues tú te grabaste, tú tuviste la culpa, ¿para qué te dejas grabar? Porque pues si no te dejaras grabar, pues eso no pasaría. Todo el mundo me culpó, todo el mundo se fue contra mí. Nadie, ninguna persona se preguntó por la responsabilidad del agresor. Ninguna persona dijo, oye, ¿por qué lo difundieron? Eso está mal. Porque además no se asumía como algo que estuviera mal. Se asumía como un acto de libertinaje, por así decirlo,
¿no? De mi parte, y que yo tenía que sufrir las consecuencias. Por eso creo que incluso llamarlo porno venganza es una manera tóxica, revictimizadora de llamar a esta violencia, porque decirle porno significa que estás avalando una cultura en la que los cuerpos de las mujeres somos objetos sexuales y no sujetas de derechos. Y decirle venganza significa entonces que pues algo hicimos nosotras para que se vengan nosotras y algo hicimos nosotras para que nos pasara esta violencia y eso es revictimizador para él, ¿no? Al cabo de algunas semanas, obviamente pues yo no quise salir, yo no quería hacer nada, yo me sentía muy mal, llegaron incluso a ponerme Olimpia, la hago de buena de Chilango. A mí además se me da mucha pena llamarme Olimpia. Y bueno, pues después de que fui señalada por mi escuela, en la calle, en todos lados, decidí aislarme en mi casa y no salir para nada. Decir, ya, pues ya no voy a salir, ya nunca voy a poder vivir, ya nunca voy a poder hacer nada. Y después vino como el día en el que yo creí que todo iba a ser peor, pero pues ya, a la vez fue un día en el que me cambió la vida. Cuando mi familia le llega el video a mi familia, ya lo había compartido con todo el mundo, pero todavía no había llegado a mi casa. Entonces fue como el peor día de mi vida, pero a la vez el mejor. Llegó mi hermanito de 14 años, aventó el celular en la mano, a la cama, perdón, estábamos toda mi familia, estábamos a punto de una película, y le dijo a mi mamá: ahí está ese video que dicen que hay en mi hermana, si existe, es real. Y entonces mi mamá lo toma. Entonces yo dije: híjole, qué horror, o sea. Imagínense la escena en la que tu propia familia está a punto de ver un video, o sea, era lo peor que podía pasar. Entonces yo pensé que mi mamá me iba a correr de la casa, que me iba a golpear, que me iba a decir de cosas, porque además yo sentía que lo merecía. Entonces, lo primero que hizo mi mamá fue tomar el celular, se puso a llorar en la pantalla, yo también, toda mi familia atónita de que tampoco nadie sabía qué hacer. Y entonces yo me di la vuelta a la cama de mi mamá, me hincó con mi mamá y le dije: es que mamá, perdóname, discúlpenme, yo soy lo peor del mundo, yo ya no puedo vivir, porque además esta violencia no solamente te afecta a ti como mujer, te afecta a tu familia, afecta a tu entorno, afecta a tu vida en general, y no porque sea virtual significa que no es real. Entonces, pues mi mamá, con todo y sus vicisitudes y con toda una educación, por supuesto, machista que recibimos, y que ella, yo pensé que la verdad es que iba a correr de la casa o que me iba a decir de cosas, y no fue así. A pesar de todas esas condiciones, mi mamá lo primero que me dijo fue: hija, tú quisiste que este video lo vieran todos. Y le dije: no, mamá, por supuesto que no. Tú querías que este video todo el mundo se burlara de ti y que te pasara lo que pasó. Le dije: mamá, claro que no. Entonces ahí me dijo por primera vez en la vida: mi amor, entonces no es tu culpa. Es la primera vez que yo escuché que no era mi culpa. De ahí todo el mundo era culpado. Y yo le dije: no, pero pues cómo, o sea, sin mi culpa, disculpa, obviamente yo no lo entendía. Me dijo: no, culpables quienes lo difunden, comparte, culpables quienes se burlan, no tú, porque tu cuerpo desnudo no es ningún crimen, tu cuerpo desnudo no es nada malo. A mí me hubiese dado vergüenza ver un video de ti robando, asesinando, cometiendo un crimen, pegándole a un perrito. Eso sí es una vergüenza para mí. Dijera: qué horrible hija tengo. Pero vergüenza tener sexo, mi amor, no es ningún crimen. Entonces me dijo la frase que yo siempre repito y que nunca voy a olvidar, y que perdón que lo diga yo así, pero pues así me lo dijo mamá. Me dijo: mamá, hija, no hay ningún crimen, tú no hiciste nada malo, lo que tú hiciste lo hacemos todas. Me dijo: todas y todos cogemos. Y entonces empezó a señalar a toda mi familia y dijo: tu hermana coge, tu tío coge, tu prima coge, todo el mundo que está aquí cogemos, mi amor, hasta yo cojo. La diferencia es que a ti te ven coger y eso no te hace una mala persona, no te hace una delincuente, no te hace una criminal. Déjame que ahí yo me quede contigo y voy a saludar a más miembros de este colectivo que se ha organizado en México. Voy a saludar a Mariela Martínez. Si Marielita me puede activar el audio, por favor, para que conversemos un poco. Hola Mariela, súper puntual. Mariela, ¿cómo estás? Encantada de conocerte. Cuéntame tu historia. Tú también has tenido una historia similar y por eso eres parte del colectivo. Bienvenida. Hola Verónica, muchas gracias por la invitación. Es solamente para aclarar que, bueno, yo pertenezco a un colectivo que se llama Abogadas con Glitter
En este colectivo pues seguimos, claro que sí, la lucha que Olimpia y todas las compañeras del Frente Nacional para la Sororidad han dado, igual que las compañeras de Defensoras Digitales, que son un ejemplo para todas nosotras. Entonces, lo que nosotras hacemos en este colectivo es brindar una asesoría de primer contacto a todas aquellas compañeras mujeres que han tenido o han, contacto directo con esta situación y no saben en primer momento qué hacer, porque tal como mencionó Olimpia, lo primero que hacen es revictimizarlas y ellas piensan que tienen la culpa. Entonces, y no saben con quién acudir, porque eso es lo que pasa. O sea, hemos notado también que dentro del gremio de los abogados, pues hay mucha revictimización. Entonces, no saben cómo tratar a las mujeres y pues anteponen sus prejuicios. Entonces, lo que nosotros hacemos es quitar todo esto de los prejuicios, enfocarnos en ellas, en ver esta asimetría de poder que existe y también en todas estas conductas que se han normalizado y entonces se considera que la violencia es normal y que es culpa de las mujeres. Dime, María, son muchos los casos que se están viendo similares a los de Olimpia, que ya hasta tienen un nombre, como ella nos decía, se llama Video de la Venganza, que es una canallada desde todo punto de vista. ¿Existen muchos casos como estos? Sí, existen bastantes casos, no solamente de videos, sí, como mencioné, de la porno venganza, pero también existen, por ejemplo, canales donde comparten este tipo de fotografías, o hacen una recopilación de fotografías de muchas mujeres y se las van compartiendo, o sea, como si no importara la dignidad de las mujeres. Entonces, nosotros lo que hacemos es orientarlas, tratar de darles una mejor asesoría, que ellas se sientan un poco, primero la contención, que se sientan un poco seguras consigo, y ellas decidan, ya con la información que nosotras les proporcionamos, qué es lo que ellas quieran hacer, ¿no? Pero que ellas conozcan que sus derechos están siendo violentados. Te preguntaba si tu colectivo ha acompañado el tema de la aprobación de la ley, de la presentación y la aprobación de la ley. No, el colectivo no ha acompañado directamente, como otros colectivos, igual de compañeras, lo han hecho. Pero nosotras estamos siguiendo este proceso también para pues mantenernos al tanto y para informar. Sin embargo, han habido otros colectivos que sí han estado directamente en cuanto a la aprobación de esta ley y pues obviamente dentro de ellos es como el Frente Nacional para la Sororidad. Muy importante. Muchas gracias y bienvenida al programa. Voy a hablar sí, ahora gracias. Con Melina Magaña. Melina, también ahí tiene un fondo maravilloso. No lo puedo leer bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí al fondo tuyo? Abogadas con Glitter es el nombre de la colectiva. Ah, son las abogadas. Es parte también del mismo. Bienvenida. Cuéntame un poco. ¿Ustedes han acompañado todo este proceso de Olimpia? Pues bueno, primero agradecerles por habernos invitado y aprovechar para agradecer a Olimpia, ¿no? O sea, su movimiento trascendió no solo su caso, sino buscó hacer justicia para muchas más mujeres, ¿no? O sea, dio un gran alcance con su lucha y eso es de agradecerse, ¿no? Porque ahora, pues podemos denunciar y sancionar este tipo de conductas. Agradecer igualmente a ustedes por habernos invitado y, bueno, un poco andar en lo que como tal nosotros no acompañamos, digamos, el proceso legislativo. Las compañeras en la lucha social, diversas colectivas acompañaron a Olimpia, ¿no? Con manifestaciones en las calles, manifestaciones artísticas, a fin de presionar a las autoridades, ¿no? Para que se aprobara la ley. Nosotras no estuvimos tan presentes en esas luchas. Sin embargo, como te comentaba mi compañera Mariela, más bien acompañamos a las víctimas. Damos una asesoría de primer contacto. Desgraciadamente no hemos podido llevar tampoco los procesos legales por cuestiones de financiamiento, pero damos pues este primer acercamiento, ¿no? Las compañeras de pronto están tan confundidas que no saben qué hacer y nosotras pues orientamos un poco, ¿no? Cómo redactar la denuncia, a qué instancia acudir y un poco tratamos también de dar, digamos, tips virtuales o de seguridad cibernética, porque también
es como un defecto de todas las redes sociales que hemos nosotras notado, que no hay sanciones reales para quien comparte este contenido. O sea, tú como usuario puedes simplemente bloquear la cuenta, bloquear los mensajes, pero no dan de baja las cuentas. Entonces creo que también eso es una parte que nos falta, que no es solo de las mujeres, ¿no? También es de las grandes empresas de redes sociales que deben de solidarizarse con esto. Seguro que es una segunda parte en la que hay que trabajar. Vuelvo con Olimpia, por favor, se había cortado un poco el micrófono, vamos a ver si ya se ha arreglado. ¿Me activas tu audio, Olimpia? Realmente la historia tuya me ha dejado impresionada, pero sobre todo la fortaleza de tu madre y la sabiduría de tu madre que te ha sabido orientar. Probablemente si hubiera sido otro el resultado, otra la respuesta de tu mamá, tú no te hubieras podido empoderar de esa manera y haber luchado para conseguir esto que se ha conseguido. Sígueme contando, por favor, inmediatamente que sucede esto, que tu madre te apoya, se inicia un proceso, se inicia algo. Tu madre seguro conocía al joven, a la familia, entonces se podía iniciar un proceso. ¿Cómo continúa el tema, por favor? No, bueno, fueron momentos en los que yo realmente decidí que el único espacio seguro que tenía era mi casa, mi familia, y bueno, a raíz de eso, como me dijo Pelucha, ¿no? Yo empecé a conocer más casos de más mujeres que habían vivido la misma violencia digital, o sea, incluso es una manera nosotros de desintoxicar la narrativa, no es porno ni es venganza, o sea, no está bien decirle porno, venganza, es violencia digital y hoy en México es un delito, ¿no? Entonces empecé primero a conocer casos de otras mujeres que al igual que otras habían sido exhibidas en internet, ¿no? Pero como bien lo dicen nuestras compañeras abogadas, la violencia digital no solamente se empieza a vivir como violencia sexual. Bueno, entonces la violencia digital se manifiesta de diferentes formas, ¿no? No solamente es violencia sexual, sino que hay diversas formas de percibir, desgraciadamente, como mujeres y como niñas, este tipo de violencia. Entonces, al momento en el que yo comienzo también a ver otros casos de otras mujeres que habían vivido algo parecido a algún, pues, y empiezo a notar la falta de acceso a la atención gubernamental, el entendimiento de la sociedad, decido ya poner una denuncia. Fui a un ministerio público, intenté poner una denuncia, el ministerio público en turno me dijo, ¿sabes qué? Es que abre el video. Yo entonces yo sufrí esa repetición de volver a enseñar el video a ese ministerio público y me dijo, híjole, si fueras menor de edad sería el delito de pornografía infantil, pero como eres mayor de edad no hay nada que hacer por ti. Entonces yo después del ministerio público salí atónita, obviamente pues lo poquito que había podido agarrar de empoderamiento de mi casa pues volví otra vez a caer porque dije pues esto no es un crimen en México. No se logró la denuncia porque no era un crimen. Tú eras una niña y eso entonces no era un crimen, es increíble aquello. Y después de eso, pues yo obviamente me empecé a cuestionar por qué diablos esto no está reconocido como una violencia, por qué esto no es un delito. Y entonces empecé a redactar con base a lo que yo veía con otras compañeras que habían pasado, con lo que estábamos investigando, con lo que estaba investigando, una reforma para que se reconociera esto como un delito, pero a la vez se reconociera como una violencia en esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, a partir de ahí, desde hace 8 años, hemos estado trabajando en esta reforma. Cuando la mediatización sabe del caso y del por qué habíamos comenzado la lucha, le pone de manera simbólica la Ley Olimpia. Es una manera simbólica de llamar a un proceso legislativo que además le ha dado parte aguas a muchas iniciativas en América Latina y que además es parte de la resiliencia. La Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas que, por un lado, reconoce la violencia digital como una modalidad
y por el otro lado reconoce los delitos contra la intimidad sexual. Entonces, a partir de ese momento, pues hicimos también esta colectiva de defensoras digitales, el Frente Nacional para la Sororidad, y empezamos a trabajar no solo por una reforma. Nosotras siempre decimos que la Ley Olimpia es una causa. Nosotras vamos más allá de una reforma. Creemos que no solo es necesario la tipificación, el castigo, el reconocimiento institucional, sino también el cambio de narrativas, el cambio, además de paradigmas, la manera también de generar algunas dogmas y algunos estudios en donde las mujeres y las niñas pues podamos estar seguras también en internet. Pues a partir de ahí la lucha pues ha sido muchísima, nos hemos encontrado de todo, desde legisladores que dicen yo no puedo legislar a favor de eso, ¿no? Porque pues es mucho tabú el sexual, el digital, se piensa que por ser virtual no existe. Y también nos hemos encontrado con otros que dicen, yo ya tengo la panacea, yo ya vi esta precarización del trabajo de los colectivos, como dicen las compañías abogadas con Peter, por falta de recursos. Claro, para la gente con mayores privilegios es más fácil agarrar Ley Olimpia, copiarla, llevarla a sus estados y decir, ya descubrí el hilo negro, cuando quienes nos hemos fregado, no quienes nos hemos estado ahí, no solo somos eternas víctimas, o sea, también somos investigadoras, somos científicas, somos abogadas, somos psicólogas, y que a lo largo de este tiempo se ha ido perfeccionando, se ha ido abonando y ha ido teniendo cambios muy significativos justamente para lograr no solamente una legislación, sino que lograr un cambio de paradigma de conciencia en torno a la vida virtual, principalmente de las mujeres y niñas aquí en México. Pero espérame, porque realmente todo el proceso que sigue de la presencia de claro, por supuesto, me imagino asambleístas, parlamentarios que tenían una percepción, me imagino que también has luchado inclusive con mujeres asambleístas que no querían apoyar, pero esa es una charla que la voy a tener en unos segundos nada más. Permítanme, por favor, quiero pedirles que hagamos una muy breve pausa, cumplimos con nuestros auspiciadores y enseguida regresamos. Estamos hablando de la Ley Olimpia, una ley que se ha aprobado en México para que ningún material de videografía o de fotografía que viole la privacidad sexual de las mujeres sea expuesto, compartido. Enseguida regresamos, espérenos por favor. Segunda media hora de programa, estoy en contacto con México, sí, allá, hasta ese país azteca nos hemos trasladado para poder conocer a un colectivo femenino, abogadas con glitter, pero además una mujer que ha sido capaz de hacer una lucha frontal luego de ser víctima de videos pornográficos, un video pornográfico de su vida que había corrido por las leyes y que tuvo el valor y la valentía de hacer esta ley llamada precisamente como ella, Ley Olimpia. Estoy conversando con estas valiosas mujeres, con estas diosas que han trabajado en el tema. Y permítame hablar, por favor, con Melina. Yo quisiera entender, Melina, ¿esta ley ya ha sido aprobada? ¿Esta ley ha durado 8 años para su aprobación? ¿Cuánto tiempo ha durado y cómo ha sido llevada adelante, por favor? Sí, mira, la ley en algunos estados de la República Mexicana está ya aprobada y en función, está a nivel nacional. Y bueno. ¿Cuánto tiempo lleva su aprobación? Me imagino que la han hecho a partir de uno de los parlamentarios. ¿Cómo lo han logrado? Bueno, tenemos nosotros registros que la primera, digamos, localidad en que se aprobó fue en 2018. O las primeras localidades, no fue algo generalizado, fue de pronto, exactamente, unas la aprobaban, luego lo que mencionaba Olimpia, que me imagino que fue un copy-paste, ¿no? Después la aprobaban los demás, y bueno, al 2020 ya teníamos, como bien lo mencionó Olimpia, 30 estados con la Ley Olimpia aprobada, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el problema? Y es un problema general en México con las leyes. No es, digamos, el problema no es que se apruebe la ley y la tengamos
ya en las reformas a nuestros códigos penales, incluso otras leyes como lo es la ley para una vida libre de violencia de las mujeres, sino que en la aplicación es muy escueta. No, o sea, no hay una aplicación real de esta ley. A la fecha son pocos los casos que se han dado de detenciones de hombres, hay que decirlo como es, por compartir este contenido. Entonces, hubo una en este año que fue como el hito, porque ya estaba la denuncia de tiempo atrás. Creo que el tipo se iba a ir a otro lugar, lo agarraron como en ese lapso donde quería escapar. Pero bueno, digamos, uno entre tantos, y ya con tanto tiempo, digo, desde 2018, ¿no? Uno quisiera que la ley de pronto fuera más eficaz, ¿no? Y más cuando este tipo de actitudes de los hombres no solo culmina, digamos, en robar la dignidad de las mujeres, ¿no? Culmina incluso con compañeras muertas. Claro. No, exacto. El dolor y esta sanción social tan hipócrita que existe. Me vuelvo, por favor, con Mariela. Mariela, ¿esta ley incluye sanción al hombre, incluye sanción a las redes, incluye sanción a quienes lo comparten? Explícame un poquito, por favor, los alcances que tiene esta ley. Sí, claro. Pues esta ley, muchas veces preguntan si también tiene repercusiones en contra de los... No, perdón, si también protege a los hombres. Esas son muchas preguntas que han hecho siempre, pero algo que se tiene que dejar muy en claro es ese impacto diferenciado que existe cuando comparten fotografías, videograban, comercializan con estas, o videos. ¿Cuál es el impacto en sí que existe cuando a una mujer se les está compartiendo este tipo de contenido y lo que pasa cuando a un hombre se le hace? Entonces, es conciencia de este impacto diferenciado que existe. En cuanto a los alcances, pues es precisamente proteger a las mujeres. Me gustaría también decir que esta ley tiene diferentes denominaciones dependiendo del estado en el que vaya a ser. Como mencionó Olimpia, son 30 estados actualmente y no en todos los códigos penales estatales lo vamos a encontrar de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, violencia digital, hay otros como violencia a la intimidad sexual, etcétera. Hay diferentes denominaciones y cada uno tendrá su penalidad específica y de acuerdo a, pues sí, al proceso legislativo de cada estado, ¿no? Cómo lo van, cómo se tipifica. Entonces, pues en general sí es la protección en cuanto a esta, pues que no se comparte este contenido sin consentimiento. Una cosa también es que nos hemos dado cuenta que las mujeres se sienten culpables por haber hecho, no sé, compartido este tipo de fotografías, pero es una cosa también que tenemos que tener conciencia en cuanto a que, a pesar de que se compartan, por ejemplo, ya sea con algún vínculo afectivo o con alguien, no tiene por qué esa persona compartirlo con las demás, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo cuando es sin ese consentimiento. Entonces, es la protección a la dignidad, a los derechos de las mujeres, como bien mencionaba Melina y Olimpia, en cuanto a la protección de la Ley General de Acceso a la una vida libre de violencia. Y también en cada estado de la República existe una análoga, y ahorita con la aprobación que esperemos, bueno, que ya pronto se publique en el Diario Oficial de la Federación para que sea una ley a nivel nacional, también hay diversas modificaciones a esa ley general y al Código Penal Federal. Melina, ¿cómo que no es punitiva? Bueno, la violencia digital como tal, es lo que te platicábamos hace un rato, no está estipulada en los códigos y no tiene una penalidad. Es decir, si tú de pronto, no sé, igual por ejemplo las redes que permiten este tipo de acciones, ¿no? Que en su, digamos, en su aplicación se comparte este contenido. Incluso como mencionaba Mariela, ¿no? En Facebook hay muchos grupos
donde se comparte de este contenido, de, incluso de niñas, son grupos y redes de pedófilos, que nosotras como colectiva hemos tenido conocimiento porque las compañeras llegan y nos dicen que les ayudemos a reportar la página, a modo de que la suspendan, porque ni siquiera es que esa página deje de existir, ¿no? O sea, se suspende temporalmente y ahí entra la no punibilidad. Suspendes, pero no hay una acción penal, no hay una pena específica de que esta red o este grupo vaya a desaparecer, ¿no? Y que además de que desaparezca, exista una investigación sobre el contenido que se está compartiendo. O sea, es grave porque son grupos de pedófilos que están ahí. Y que no sabemos si como solo yo comparten. No soy abogada, entonces la ley, ¿qué dice? ¿Qué hace esta ley? ¿Qué especifica? Dice que se sancionará de 4 a 6 años, es como la medida promedio, digamos, de los diferentes estados, algunos un par de años más. A quien videograve, audiograve, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo. También a quien exponga, distribuya, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte e intercambie imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo, mediante materiales ya sea de tipo impreso, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. O sea, como te explicaba un poco también Olimpia, no es una ley que solo imponga una pena a quien sin el consentimiento de la otra persona tomó fotos claro. íntimas, ¿no? Sino también a quien haga mal uso de ese contenido. El mal uso, pues desgraciadamente que ha sido, lo comparten en grupos de amigos, ¿no? En estos grupos de redes sociales que te comentaba, de que exponen a las compañeras, ¿no? O sea, incluso han llegado. Es una pena de 4 a 6 años de prisión, o incluso puedes pagar una multa. La verdad, ahí estoy un tanto en desacuerdo porque no han tomado este tipo de delito como de alto impacto, ¿no? O sea, piensan que a uno le comparten su contenido y ya al otro día va a amanecer más tranquilo, ¿no? Cuando en realidad, ¿qué pasa? Que hay personas, hay compañeras que, como te comentaba, se suicidan. Claro, claro. Entonces, bueno, es un delito que lleva al otro, ¿no? Entonces, siento yo que no debería ameritar multa, porque sí debería ser considerado un delito grave. Claro. No han logrado eso, no se ha logrado alcanzar todos esos objetivos. ¿Cómo ha sido el trato, Mariela, cómo ha sido el trato ahí en el Parlamento mexicano o en las asambleas que ustedes tienen en cada región? ¿Cómo ha sido el trato de asambleístas, hombres y mujeres? ¿Cuál es la reacción que ellos tuvieron en ese momento? Y en la sesión, en la última que hubo, en el pleno de la Cámara de Diputados, cuando ya se pues estaba para aprobarse este dictamen que venía de la Cámara de Senadores, dentro de todos los forma y los comentarios que hacían, era así visibilizar las violencias que las mujeres viven en todos los espacios, en este caso de la violencia digital, en un espacio digital, ver la importancia también de cómo estamos vulnerables y que necesariamente debe de haber una protección jurídica a nivel nacional. Entonces, afortunadamente, dentro de esta última sesión, me parece que fue en abril, hubo buenas reacciones y comentarios en cuanto a lo que se estaba pasando, hacerlo real. Solamente dentro de todas las votaciones que se hicieron, solamente hubo una en contra. Entonces, me parece que fueron más de 400 las que estuvieron a favor. Y de ahí nos podemos dar cuenta que afortunadamente se está legislando, al menos esta ley, que es una lucha de todos los colectivos feministas, de todas las mujeres que han tenido, que lamentablemente vivieron y que en su momento quizá no tuvieron la oportunidad de denunciarlo porque no estaba tipificado. Afortunadamente, con la lucha de todas las mujeres, ahora las quien tenga que vivir esta situación, que esperemos no sean muchas y que haya mucha prevención, pues sepa, ¿no? Cómo se puede actuar
y que en algún momento ya estará a nivel nacional, que eso es algo también que se está esperando mucho, a pesar de que ya casi en todos los estados de la República, pues ya está tipificado. Melina, las abogadas con glitter están llevando en este momento procesos que justamente son para poder ser aplicados con esta ley. Bueno, mira, como te comentaba, desgraciadamente somos una colectiva independiente, no contamos con ningún tipo de financiamiento, entonces las pocas o muchas labores que hasta ahora hacemos, pues las hacemos con recursos propios, ¿no? De cada una de las 5 integrantes que estamos dentro de la colectiva. Por ello mismo no tenemos, digamos, esa capacidad económica para llevar un caso, ¿no? O sea, llevar un caso implica pues una inversión económica, ¿no? No en un sentido mercantilista, sino así es el sistema. Uno tiene que pagar por ciertas diligencias, copias, formatos. Entonces, no tenemos aún nosotras esa capacidad para llevar los procesos como tal. Sin embargo, sí hemos recibido muchos correos electrónicos. Te puedo decir que del 100% que recibimos, un 35% al menos son de compañeras que solicitan asesoría porque se compartió su contenido íntimo. Y bueno, me gustaría acá recalcar un poco que las compañeras en la relatoría que nos hacen de los hechos sobre esta cuestión de que se ha compartido su, ya sean sus videos, su contenido, ellas nos especifican que es un... No en los términos de porno venganza que ya nos decía Olimpia, que hay una diferenciación, pero sí es una venganza de las exparejas. Cuando ellas deciden terminar con sus parejas, pues los otros se molestan, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a terminar a mí? ¿Y qué hacen ellos como a forma de vengarse de que ya no las compañeras han decidido no estar con ellos? Empiezan a compartir el contenido. En un primer momento hemos detectado que lo hacen entre grupos de amigos, ¿no? Como ya el hombre enojado, el joven enojado llega con los amigos y, ay, mira lo que me mandó mi novia, ¿no? Y de ahí comienza pues la red de complicidad de este tipo de prácticas, ¿no? Que incluso lo que abordamos hace un rato, que si la ley se aplicara como realmente debiera aplicarse, como hace rato te leí, incluso estas personas que replicaron el contenido deberían ser castigadas. No es así. No es así. ¿Cuánto tiempo ya está en vigencia esta ley? ¿Cuándo fue aprobada exactamente y está en vigencia? Pues desde 2018 fueron los primeros estados, que fue Puebla, Yucatán y Nuevo León. Y bueno, pues ya tenemos 3 años, ¿no? En algunos estados fue algo escalonado, fue un proceso, no todo junto en todos los estados. Y los más recientes fueron en 2020. Y bueno, en la Ciudad de México fue el caso que te comentaba hace rato, me parece que fue a inicios de año que detienen a esta persona. Y creo que ha sido de los casos más sonados precisamente porque, aun cuando en otros estados desde 2018 se aprobó y se puso pues ya en práctica esta ley, no han habido resultados. Sienta precedente, es lo que los abogados dicen, ¿no? Ya hay jurisprudencia, sienta precedente, eso es importante. Dime, Mariela, ¿cómo reaccionó la prensa? ¿Los medios de comunicación apoyaron? ¿Hubo críticas de parte de los medios? ¿O por el contrario, le dieron difusión suficiente a esta iniciativa? He visto que sí ha habido difusión en favor a este tipo esta iniciativa. También cada vez que se aprobaba en algún estado de la República, decían, bueno, salía alguna publicación referente a eso. Entonces yo creo que sí ha habido un buen, dentro de los medios, una buena difusión en cuanto también para que muchas mujeres conozcan, tal vez alguna diga, bueno, ¿de qué se trata Ley Olimpia? Entonces si empieza a indagar un poco más, es como que un primer medio, dependiendo también de los contactos que tenga para informarse, pero es como un primer medio para adentrarse a conocer
este tipo de ley Olimpia y ya después ir investigando quizá o acercándose a otros colectivos, entre ellas, difundiéndolo entre amigas. Entonces yo creo que sí ha habido una buena respuesta en cuanto a los medios y para la difusión. Qué bueno, qué bien. Saber que por lo menos los colegas están haciendo el trabajo correcto para que la sociedad conozca estas realidades. Se nos fue Olimpia, lamentablemente, el micrófono no le estaba funcionando bien, pero de todos modos creo que hemos entendido claramente lo que está sucediendo y lo que se ha logrado en México. Esta es una gran iniciativa que puede ser copiada, tendría que ser imitada en el mundo entero y ojalá lo podamos hacer acá también en Bolivia. ¿Tienen ustedes nuevos retos, nuevos desafíos? ¿Están en busca de alguna otra ley, alguna otra norma? Melina. Pues mira, uno de los grandes desafíos sobre este tipo de leyes que protegen los derechos de las mujeres es que se apliquen con perspectiva de género, porque pues de nada sirve tener un precedente y una ley si los funcionarios públicos que se encargan de impartir justicia están necios, ¿no? O sea, se rehúsan un poco a hacer valer esta ley. Entonces, de pronto, cuando las compañeras llegan a denunciar, es un poco esto de catalogarlas como, es que tú, ¿por qué lo compartiste, no? Es que, ¿por qué te tomabas fotos así? Creo que a ellos son cosas que no deberían de incumbirles, ¿por qué lo hicieron o por qué lo mandaron? Sino se deberían de enfocar a tener un trato con perspectiva de género, incluso feminista, me atrevo a decirlo, para que las compañeras pues hagan valer esta ley, ¿no? Finalmente son derechos que se han ganado en la lucha social y ellos como funcionarios públicos pues tienen la obligación de aplicarla como es, ¿no? Muchas veces piensan que este delito es como cualquier otro y como te decía, pues no es así, ¿no? O sea, tiene un enfoque diferenciado como lo mencionaba Mariela, porque dentro de, digamos, del grupo de personas que han sido víctimas de este tipo de prácticas, el 90% son mujeres. O sea, realmente los hombres son un grupo muy minoritario que han sufrido este tipo de violencia y creo que ahí las autoridades, pues es un reto enorme, ¿no? Aplicar la ley como es, ¿no? Hay delitos que necesariamente tienes que hacer esta diferenciación de género, ¿no? No es algo general que lo puedas aplicar. Entonces yo creo que la falta de perspectiva de género es un reto que aún nos queda. Sin duda, sin duda alguna. De la misma manera, la misma pregunta, Mariela, ¿hay otros desafíos? ¿Cómo ves a nuestra sociedad en este momento? Yo sé que la sociedad mexicana es particularmente muy fuerte con este patriarcado y con estos conceptos. Somos un poco herederos de lo que ha sido nuestra colonia y ahí pues teníamos preceptos y paradigmas terribles con los que ahora tenemos que lidiar las mujeres. ¿Hay otros en los que ustedes estén luchando? ¿Cómo ves ahora tu sociedad? Creo que observamos que sigue habiendo mucha resistencia en este reconocimiento que hay, porque como mencionas, o sea, las violencias hacia las mujeres vienen desde pues muchísimo tiempo, y entonces es algo que lamentablemente se normalizó y se cree que no pasa nada. Entonces, y sí, estamos en una sociedad muy patriarcal, donde hay comentarios misóginos, machistas, donde quiera que tú veas y escuches, vas a encontrar uno. ¿Por qué? Porque está totalmente normalizado y es ahí donde también tenemos que cuestionarnos esta parte de, es que todos hemos caído yo creo que en esta situación por lo mismo, por esta cultura patriarcal, pero el punto es esa deconstrucción del pensamiento y ver con claridad y analizar con claridad por qué estoy siguiendo esta línea y cuál es la afectación que está recayendo en este caso en las mujeres. Entonces, sí, el desafío, pues, es todavía falta muchísimo, ¿no? Entonces, pero sí, primero sería como cuestionarnos, y como menciona Melina, esta perspectiva de género, se visibilice esta desventaja que las mujeres históricamente hemos tenido, que se juzgue con esta perspectiva de género y no se dé por hecho algo solamente porque son mis prejuicios y así considero que es, sino que debe de hacerse un análisis tal cual, viendo todo,
O sea, no nada más enfocarnos en algo y decir, ahí está mal y va por esto, sino analizar qué pasó, cuál fue el motivo, por qué está sucediendo. Entonces, sí te comento, o sea, es como que un desafío muy fuerte, pero pues para eso estamos también, para empezar a deconstruirnos y para continuar. Claro, muchísimas gracias a ambas, muchas gracias a las abogadas con Glitter, gracias a Olimpia, aunque la perdimos al final de la entrevista, gracias a todas ustedes por esas iniciativas que, como les digo, sin duda serán imitadas por muchos países del mundo. Un abrazo, gracias, chao. Gracias, muchas gracias igualmente. Por la invitación. Gracias, encantada, gracias. Bueno, de verdad que para nosotros ha sido muy importante esta entrevista. Gracias a nuestra productora Carolina Llanos, que ha logrado este contacto con México, gracias a la maravillosa tecnología que tenemos ahora. Hemos llegado a hablar con ellas, precisamente con las protagonistas, con la inspiradora de esta ley, con Olimpia, que ha sido sin duda la que ha forjado a partir de su sufrimiento y su dolor, a partir de su experiencia de vida, porque eso es lo que ha sucedido con ella, a partir de haber sido de repente la muda testigo de una realidad con la que no se quedó callada y empezó a luchar. Y ahora ha dejado una ley para todas las mexicanas y ojalá la imitemos en el mundo. Muchas gracias, diosas queridas. Nos encontramos en cualquier momento, como siempre. Un abrazo. Hasta entonces.